qué vacío estás. Es hora de vivir. Quiero regresar. Déjame tranquilo. ¡Suéltame! ¡Suéltame, cabrones! ¡No voy a regresar! ¡Suéltame! ¡Suéltame! Tenemos que estar a las 7. Yo les dije que no voy a regresar. Tenemos órdenes que cumplir. Pase lo que pase, lo sabe muy bien. No, no pueden obligarme. Tiene que venir con nosotros. Solo muerto. Si eso es lo que quieren. Lupita, buenos días. Buenos días, licenciado. ¿Cómo amaneció? No sé, como siempre, supongo. Sí, ya me contaron. Por cierto, señor, se acaban de ir, pero estarán al tanto por si se le ofrece otra cosa. Sí, no hay problema, Lupita. Si hablan, diles que les agradezco mucho los esfuerzos que hacen para cumplir su trabajo. Aunque esta vez casi me dejan sordo. Licenciado, usted es muy importante en esta empresa. Recuerde que mucha gente cuenta con usted. Lo sé, Lupita. Muchas gracias.
Como de costumbre, aquí hay muchos asuntos que atender. ¿Está listo? Pues, ¿qué le vamos a hacer? Pásamelos de una vez. Dentro de su portafolio está la orden para que la coteje conmigo. A las 7:30 tiene la cita con McDougan en la oficina. Acuérdese que es muy importante. A las 9:00 vemos algunas llamadas pendientes porque Paco se lo va a llevar al Club de Industriales. No se le olvide que es la presentación de los bonos de inversión, esa que tanto ha esperado. A las 12:00 Paco lo trae de regreso para que terminemos la presentación de la Junta de Consejo. Y de ahí vemos los pendientes para la gira de mañana. Después se va a la comida con el staff del Banco Alemán, regresa para la encerrona con los directivos de la empresa. Y hasta las 8:30 de la noche sale de la Junta para irse a la cena de Estado con el primer ministro alemán. Usted que corre tras el éxito, ejecutivo de película, hombre agresivo y enérgico, con ambiciones políticas. A usted que es un hombre práctico y reside en un piso céntrico, regando flores de plástico y pendiente del teléfono. A usted que sabe de números y consta en más de una nómina, que ya esconde en el terreno con una posición sólida. No le gustaría no ir mañana a trabajar y no pedirle a nadie excusas para jugar al juego que mejor juega y que más le gusta. No le gustaría ser capaz de renunciar a todas sus pertenencias y ganar la libertad y el tiempo que pierde en defenderla. No le gustaría dejar de mandar al prójimo para exigir que nadie le mande en lo más mínimo. No le gustaría caso vencer la tentación sucumbiendo de lleno en sus brazos. Solo muerto.